Hablamos con don Luis Miguel de Castro, que trae una vez más a Marbella la representación de su gran firma, que es la firma Weber en barbacoas, que es todo un lujo tener esto bueno, en los establecimientos, en los hogares. Realmente yo que la tengo puedo dar fe de ello ya, que es maravillosa. Luis Miguel, una vez más, está aquí en Marbella, aunque lleva a la zona de Portugal y también a Andalucía, porque lo vemos de vez en cuando, aunque va a delegar más en otra persona, que ahora nos contará todo lo que se va a presentar aquí en este hotel, en el Atalaya, que es donde nos encontramos al lado de la playa, y un día precioso, soleado, para hacer barbacoas aquí en la terraza. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer que me habéis venido otra vez y estar con nosotros una vez más. Y aquí estamos nosotros haciendo la formación de cada año a nuestros clientes para presentar las novedades y hacer todo el punto del año comercial de 2014, que ahora empieza, ¿no? Con este sol que ha empezado hoy. A veces nos ayuda también con las ventas y una vez más yo de vuelta a Andalucía, que amo y que es un sitio espectacular para venir de vez en cuando por el jamoncito, ¿no? Nuestra firma tiene ya, como diríamos aquí, mucha solera, porque lleva mucho tiempo en el mercado y realmente el mercado internacional y el nacional, pues ya casi todo el mundo que la conoce, pues ya apuesta por ella. O sea, que ya quitan esta barbacoa que ya siempre nos da mal resultado, y al final esta que dura y dura, y como me dijiste, ni se quitaba el esmalte, ni se ponía oxidada. Pues realmente la tengo al aire libre en la terraza y doy fe de ello, que es así, ¿eh? Ya lo utilizas ahora ya no es ningún chiste. O sea, como la utilices, ya sabes que verdaderamente es todo lo que hacemos nosotros y lo que publicitamos, es un poco la realidad. Hoy haremos un par de menús aquí, desde el bizcocho, hacemos una pata de cordero ahí, haremos más paella, vamos a hacer una paella en la barbacoa de carbón, que creo que es un poco novedad para las personas, que normalmente suelen hacer barbacoas, un poco chuletas y salsichas y como eso, pero hoy haremos la paella, a ver si nos sale bien para que presentemos una cosa diferente en la barbacoa, exacto. Pero había un pollo asado ahí con una pinta. Dando vuelta y vuelta, o sea, está haciendo el gimnasio ahí en la barbacoa Weber, o sea, a veces como sale, si se no sale perfecto, pero muy jugoso saldrá seguro, ¿eh? Vamos a hacer almejas en el wok, que es un sistema nuevo que hemos creado este año, que se llama el sistema gourmet, que va a permitir hacer más recetas del mundo en una barbacoa Weber. Tenemos el wok, el soporte pollo, la plancha, es un sistema nuevo, y este año hemos añadido también el wok de Corea, que es cada vez cogemos un poco las recetas del mundo y las vamos transformando en nuestras barbacoas para ir en contra de todos los mercados y no busquemos solo el mercado de los extranjeros. O sea, lo que queremos es conquistar España, Portugal y al mismo tiempo Italia, que estamos también integrados con Italia, que el mercado nacional sea cada vez más importante con Weber. Es nuestra idea siempre. Hablamos con don Manuel Escalera, que ha sido el responsable de esta clase teórica y además es el director de esta firma Weber. Nos va a resumir en qué ha consistido esta clase, que bueno, pues cuando hemos llegado, ya llegábamos casi un poquitín tarde porque casi estaban a punto de terminar, pero solo vamos a aprovechar sus palabras para saber un poquito más de esta firma y de lo que se ha presentado hoy, porque siempre sacan novedades y este año también las tiene, así que hablamos de primera mano con el señor Manuel. ¿Qué tal, don Manuel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Hasta de Portugal, ya, ¿no? Reciente, ¿no? Claro, hemos empezado nuestro Weber Tour, es un tour de España a Portugal para encontrar nuestros clientes mejores y explicar a ellos las novedades que tenemos por esta temporada y ver un poco cómo se puede seguir desarrollando el mercado de la barbacoa. ¿Cuáles son las novedades? Bah, muchas novedades por los productos, porque claro, cada año Weber propone nuevos productos en nuestra gama de gas, carbón y eléctrico. Bueno, hemos sacado varias novedades en términos de por las barbacoas de carbón y algunas novedades sobre todo en accesorios para disfrutar todos los días de estos productos, que es fantástico. Bueno, vemos que se están poniendo, bueno, los alumnos, que son los empresarios también, poniéndose el mandil de Weber para dar la clase práctica ahora, pero se va a utilizar las novedades también, que es este carbón. Exacto, sí, vamos a utilizar ahora toda la barbacoa que tenemos, también eléctrica y de gas, porque la práctica se concentra sobre todos los modelos que tenemos. Vamos a explicar cómo utilizar cada barbacoa y cómo disfrutar totalmente de esta máquina.
Hemos empezado la mañana con una parte teórica, un poco fundamental para presentar la empresa, la marca, a los nuevos clientes que empiezan a trabajar con nosotros este año. Y después hemos hablado de todos los productos, las características técnicas que llevan cada producto. Y sobre todo hemos hablado también de técnica de ventas para, bueno, explicar un poco cómo es la mejor manera para vender este producto al consumidor final. Claro, que la gente la conozca, que sepa yo que la tengo, que sepa cada uno cómo utilizarla y tal. Yo quizás lo que tengo más dificultad a la hora de utilizarla, que la mía es de carbón, de la tradicional, es eso, en encender el carbón. Quizás con esta novedad que habéis sacado este año nos facilita, sobre todo pues para personas como yo, que realmente la enciendo no todos los días, y lo digo a breve, y me cuesta encender el carbón. Entonces yo creo que esto va a ser una revolución, lo nuevo que habéis presentado, ¿no? Seguramente tenemos un accesorio que es muy muy bueno para encender el carbón. Es un kit de encendido que permite de encender el carbón en 20 minutos sin ensuciarse las manos. Por esto uno puede estar vestido con su traje, encender una barbacoa de carbón y sin ningún riesgo de quemarse las manos, de crear chispas que pegan fuego alrededor. Y también porque con este accesorio nos permite de hablar de seguridad, porque bueno, trabajamos en verdad con fuego, pero sin arriesgar nada. Esto es un concepto que nos gusta tramitar a nuestros clientes. Pues Manuel, enhorabuena por vuestro producto, por vuestra firma Weber, por todos los accesorios, los complementos que sacáis cada año para mejorar este servicio y hacernos la vida también más cómoda a los que nos gusta también disfrutar de nuestra terraza, de la familia, con una barbacoa inolvidable como la que vamos a ver ahora en la práctica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, que disfrutamos todos de estas barbacoas. Gracias.